Lo de hoy, por alza en contagios de COVID, en enero habrá crisis hospitalaria en Puebla, advierte el gobernador. Se mantiene el cierre de salones sociales en las semanas que faltan de diciembre. Los empresarios reclaman y amenazan con manifestaciones. Por ley, quienes lancen pirotecnia o quemen cohetes deberán ya, ahora, en Puebla, contar con un seguro. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la capital poblana es de 20 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en este jueves 17 de diciembre del 2020. La verdad es que pues estamos aquí trabajando, ha estado haciendo frío, amaneció frío el día de hoy y también van a continuar estas temperaturas. Por lo pronto, gracias a quienes nos escuchan en ABC Radio, aquí en la capital poblana en el 1280, en la Qué Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la Sierra Norte en el 570 y en Izúcar de Matamoros en el 980. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y bueno, pues vámonos de inmediato con información que es sin duda relevante, porque hoy debería llevarse a cabo la segunda posada. No hay estas celebraciones tradicionales, no hay las piñatas, la colación, los aguinaldos, los cánticos que se hacen precisamente para pedir y dar posada. No lo hay ahora, porque si se celebran serán en corto, en pequeño, con la casa, en la familia. Mientras menos gente, mejor. El asunto es, está así. Y mire por qué está así. El día de hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa advirtió que en enero habrá verdaderamente, si las cosas continúan como van y no cambian y no se frena la serie de contagios, habrá crisis hospitalaria. Mi compañero Silvino Cuate nos da la información. Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que en enero de 2021 se verá reflejada la crisis hospitalaria a raíz del incremento de contagios de coronavirus. En conferencia de prensa, Barroso Huerta señaló que ante el crecimiento de contagios de coronavirus, iniciará de nuevo la reconversión de hospitales para la atención de pacientes con COVID. En uso de la palabra, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que los nosocomios que se volverán a adecuar para pacientes con COVID son el Hospital de Acatlán de Osorio, el Hospital de Izúcar de Matamoros, el de Atlixco, el Hospital de Huejotzingo, el Hospital General de Cholula. También se van a modificar 10 CESAS en la zona metropolitana de Puebla. También se incluye en la lista al Hospital General del Norte. Será reconvertido, al igual que el Hospital General de Tehuacán, el Hospital de Tecamachalco, el Hospital de Zacatlán, en Huauchinango, Xicotepec y Tezuclán. Esos son todos los nosocomios que en próximos días se estarán modificando precisamente por el repunte que se ha dado de contagios en estos días. De información. Oye, a ver, entonces, el tema de los hospitales es un asunto delicado y aunque algunos ya habían regresado, digamos, a dar... el servicio como el de ortopedia, bueno, se está esperando, se van a volver a adecuar para hacer hospitales COVID. Principalmente en la zona metropolitana, que son 10 estados que se van a estar adecuando precisamente porque en la zona metropolitana, como lo señalaba el secretario de Salud, se concentra más del 70% de contagios que se registran todos los días. Por ello es que optaron por de nuevo reconvertir esos nosocomios para pacientes con COVID, Fernando. ¿Ya dijeron cuáles son los que van a volver a hacer COVID en Puebla? Así es, en Puebla, en la zona metropolitana, van a ser los 10 centros de salud, los 10 CESAS, perdón, sí. Que son centros de salud con servicios de ampliación, y también se va a modificar el Hospital General del Norte, y bueno, en otras demarcaciones como Tehuacán, Tecamachalco, Zacatlán, Huauchinango, Zacatepec y Tezitlán, Fernando. También van a ser hospitales COVID, de acuerdo a lo que dio a conocer hoy el secretario de Salud. Y ahí está el dato duro es que el día de hoy, ayer hubo 211 contagios. Hoy hay 247. Aumentó la cifra. Como lo mencionas, la Secretaría de Salud en esta ocasión registró 247 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 35 casos más. También se contabilizaron 16 defunciones. Actualmente hay 45.196 acumulados y 5.632 muertos. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, explicó que hay 1.211 casos activos distribuidos en 58 municipios. Del total, 564 pacientes están hospitalizados, 81 requieren ventilación mecánica, Fernando.
Ojo, cada día, fíjate, toda la semana ha venido aumentando el número de camas o de pacientes hospitalizados, de camas utilizadas en los hospitales. Hoy hay ya 564 y 83 requieren ventilación mecánica. Así es que el tema es que sigue avanzando, sigue el asunto aumentando y pues tenemos también como sociedad, al gobierno le toca una parte, pero a nosotros nos toca otra, que es cuidarnos. El tema es precisamente eso. Y como parte que le toca al gobierno, hoy Luis Miguel Barbosa dijo ya, definitivamente en los decretos no se van a modificar y no habrá apertura de salones de fiestas y servicio de banquetes. Te escuchamos, Silvino. En ese sentido, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que en Puebla no hay condiciones para reactivar salones sociales y servicios de banquetes para las fiestas decembrinas. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta descartó la posibilidad de modificar los decretos que impiden la apertura de los salones sociales. Argumentó que la entidad atravesó por una cresta grave de contagios de coronavirus, ya que este jueves se reportaron 247 nuevos contagios. Comentó que su administración prevé que por la temporada de fríos, las enfermedades respiratorias vayan en aumento. En este mismo sentido, dijo que ninguna dependencia del gobierno estatal recibirá convivios de fin de año con sus trabajadores para evitar la propagación de coronavirus. Para concluir, de nuevo exhortó a la ciudadanía a realizar reuniones masivas durante este mes de sembrinas y, bueno, en lo que resta del mes de enero. La información. Bueno, pues ahí está ya. Definitivamente no hay posibilidades de abrir y este asunto ya está definido precisamente para evitar que aumenten los contagios. Como lo mencionas, este asunto ya se definió, el decreto ya no se va a modificar y bueno, esperemos que en próximos días la curva de contagios vaya a la baja, Fernando. Y estos días, precisamente este después del 12, después del Día de la Virgen de Guadalupe, se multiplicaban los convivios, ¿no? Para los maestros, para los trabajadores de las secretarías, había verdaderas celebraciones, ¿no? Y regalos y cosas. Yo no sé si este año vaya a haber otra vez regalos o no, pero eso ya no los investigarás con los sindicatos. Lo cierto es que fiestas definitivamente no, bailes no, banquetes tampoco. El asunto está definido ya. Te agradezco mucho. Seguimos pendientes. Son las 2:08 p.m. Vamos con mi compañera Alma Méndez porque los empresarios de los salones de fiestas están muy molestos e incluso amenazan con hacer manifestaciones. Ya les contestaron, Alma. Ellos decían que no les hacían caso. Pues a lo mejor no lo reciben, pero ya el gobernador dijo que no habrá cambio ni tampoco apertura de sus negocios. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los de hoy. Pues comentarte que la Asociación de Salones Unidos de Puebla, en voz de Víctor Picasso Pérez, recriminó al gobierno estatal la falta de un acercamiento con los dueños de este giro. Y como bien comentaban precisamente que habían metido oficios y que no habían recibido respuesta alguna. Sin embargo, comentaron que a falta de un acercamiento, bueno, pues ellos realizarían movilizaciones y protestas para pedir que se les permita trabajar. Y es que mencionó que es lamentable que el gobierno estatal no haya propuesto una alternativa u otorgado un apoyo en este tipo de giros. Y es que Picasso Pérez exigió piso parejo en la reactivación económica debido a que tienen características con otros giros como los restaurantes y al igual que ellos, las medidas exigidas por las autoridades son similares ya que en los restaurantes hay mayor flujo de personas al día y en consecuencia un mayor riesgo de contagio. A diferencia de un salón social, dijo, en el que por determinado tiempo se puede permitir la presencia de cierto número de personas guardando las medidas de prevención. La información, Fernando. Así es que definitivamente nada. Ellos, pues me imagino que van a insistir, ¿no? Y señalan que es lamentable que no haya propuesto una alternativa o otorgado un apoyo a este tipo de giros, pero no, finalmente no hay medida ni nada, simplemente es el cierre. Así es, y bueno, pues comentarte que efectivamente ellos nos decían que se decía nada más por vía, por los medios de comunicación, ellos se enteraban precisamente este tipo de posturas. Sin embargo, definitivamente nunca hubo un acercamiento ni por parte de la autoridad estatal ni por la municipal. Y bueno, pues ellos decían, bueno, en caso de que no recibamos ninguna respuesta, nosotros vamos a tener que tomar otras medidas y esas medidas pues son marchas, precisamente para que les den una solución. En caso de no abrir, bueno, pues que se les entregue algún apoyo. Eso es lo que ellos comentaron. Bueno, pues ahí está el asunto, porque además no solamente es el salón, no solamente es el banquete,
que por supuesto genera trabajos y que sí, son todos los meseros, son toda la gente, la música, los DJs, en fin, tantas cosas que hay alrededor de una celebración o de una fiesta, pero no hay, absolutamente no hay posibilidades de que esto suceda. Pasando a otras cosas, Alma, el día de ayer por la noche se dio a conocer que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos concedió un aumento al salario mínimo. Es un aumento que junto ya da el 15%. Es un aumento del 6% directo al salario, ese se va a reflejar en el salario, y además los patrones tienen la obligación de completar, digamos, si están pagando salario mínimo, 10 pesos más. Va a ser de 141 pesos, según entiendo, y centavos, ¿no? Y, así es. Y ya sumado todo va a dar el 15%. Te digo esto porque el asunto es que las revisiones contractuales van a tener como tope el 6%, que es el que realmente se aumenta el salario mínimo directo. Aparte, hay como una prestación, como un estímulo extraordinario que se da. Pero bueno, me imagino que ya hay posición en torno a esto. Los empresarios, por lo pronto, ayer es la primera vez que un salario mínimo en este país no se vota por unanimidad. El día de ayer tuvo el voto en contra de todo el sector privado. Te escuchamos. Así es, Fernando, como bien comentas, a través de un comunicado de prensa, la Coparmex aseguró que el incremento del 15% al salario mínimo que determinó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pone en riesgo a que 700 mil empresas desaparezcan en los próximos 3 meses. Y es que la Cámara consideró que no existen condiciones económicas para su implementación derivada de la pandemia de COVID-19 y la falta de apoyo por parte del gobierno federal. Y es que enfatiza que está a favor de incrementar de forma gradual el poder adquisitivo de los trabajadores al respaldar los dos últimos aumentos del 13% y 17%. Sin embargo, consideran que el gobierno debería aportar una parte de este incremento debido a que las condiciones económicas por la crisis sanitaria no son las más idóneas para un aumento salarial, pues no existen apoyos al sector empresarial para la recuperación y crecimiento económico del país. Por su parte, el dirigente de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, René Sánchez Juárez, dijo que el incremento del salario mínimo es posible. Sin embargo, también es importante apoyar a las empresas con estímulos fiscales para que puedan dar dicho incremento. Mencionó que es una realidad que un gran número de empresas en el país pues ha perdido dicho poder económico, y bueno, pues muchos de ellos tuvieron tales problemas que, bueno, pues muchos tuvieron que cerrar y hacer un esfuerzo para sostener su planilla laboral. Y bueno, pues comentarte que por su parte el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Fernando Treviño Núñez, calificó como absurdo el incremento de la CONASAMI al señalar que será complicado realizar un incremento debido a la pandemia y al poco respaldo del gobierno. Aseveró que además de afectar a empresas, también afectará al consumidor final, pues se dará un incremento en los precios de la canasta básica y otros servicios. La información, Fernando. Bueno, pues en esto coincide todo, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, comerciantes, y el temor es la quiebra de los negocios, que los negocios tengan que cerrar porque no puedan pagar, no puedan hacer frente a esto, porque no solamente es el pago del salario mínimo, también hay prestaciones como el Seguro Social, el Infonavit, en fin, temas que el Afore mismo, que ahora los empresarios van a tener que hacer aumentar la aportación, en fin, la situación se pone más difícil. Te agradezco mucho. Seguimos al pendiente, Fernando. Gracias, Alma. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos dé a conocer porque hay una modificación legal que establece ya condiciones por si usted en la casa, en la fiesta, usa juegos pirotécnicos, tiran cohetes que están prohibidos pero que los venden y que muchas veces lo hacen, y los presidentes municipales, los amigos del interior del estado que nos están escuchando, bueno, saben perfectamente que es parte de la fiesta, el ruido, la explosión, pero ahora hay medidas drásticas. Te escuchamos, Aure Navarro. Gracias, pues les comento que en busca de que el Estado de Puebla deje de ocupar el segundo lugar nacional por registrar el mayor número de accidentes producto del mal manejo de la pirotecnia y almacenamiento de este material de pólvora, que entre el 2012 y el 2018 contabilizó 2 explosiones y dejó 31 muertes, diputados este día aprobaron nuevas disposiciones en la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil. Con estas modificaciones, quienes utilicen o elaboren juegos pirotécnicos deben presentar, además de los permisos de la Secretaría
Secretaría de la Defensa Nacional una póliza de seguro por daños a terceros y el Plan de Protección Civil actualizado. A esta disposición también aplica, bueno, en la instalación de juegos mecánicos, Fernando, por lo que diputados como Urubiel González, Lupita Muciño y Fernando Sánchez avalaron también este día que los 217 ayuntamientos pues deben de supervisar antes de permitir la instalación de los juegos para que estos pues estén funcionando correctamente. En ambos casos, Fernando, con la intención de evitar más accidentes, bueno, que se sigan provocando y se siga poniendo en riesgo la vida tanto de adultos como de jóvenes y niños. Ellos ejemplificaron incluso que tan solo en el 2017, en la feria de Zacatlán, Puebla, pues dos niños y una mujer salieron proyectados de estos juegos. Y bueno, pues en cuanto a la pirotecnia y el uso de la pólvora, mencionaron que ha dejado varias muertes entre los años del 2012 al 2018, 31 de estos decesos, Fernando. A ver, esta disposición, la idea entonces es que ahora, si lo hacen y tienen una autorización, especialmente en el uso de la pólvora de la Defensa Nacional, además deberán tener una póliza de seguro por daños a terceros y un plan de protección civil actualizado. Oye, yo no creo que en las iglesias, por decirte algo de San Pedro Cholula, vayan a tener este tipo de recursos y todos los días hay cohetes, ¿no? Así es, Fernando, por eso es que están haciendo estas disposiciones para que precisamente los 217 ayuntamientos pues se pongan las pilas en este tema y verifiquen que realmente se cuente con esta parte legal y, bueno, se inhiban así los accidentes que se han provocado. Además, los ayuntamientos serán los que tendrán que supervisar y dar la autorización para que se pueda llevar a cabo. Estas que te digo son prácticas populares, prácticas ancestrales que no podemos negar, pero que ahora le están poniendo condiciones para que Puebla deje de ser uno de los estados con mayores accidentes. Gracias. Gracias, buena tarde. Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2:17. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos. Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasfleming.com. Farmacias Fleming. Amas encontrar lo que buscas y tener facilidades para comprarlo. Amas conseguir el préstamo ideal y amas que sea rápido y simple. Y lo que más amas es que todo eso esté en tus manos. Ingresa a Coppel.com o descarga la app Coppel y comienza a disfrutar de todo eso que amas. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Llegó el concurso Navidad Millonaria de Coppel. Sé uno de los más de 100 mil ganadores y llévate al momento hasta 50 mil pesos en dinero electrónico. O miles de premios más con cada 650 pesos de compra, abonos, pagos o depósitos en todas las tiendas Coppel. Participa ya y celebra la mejor Navidad de todos los tiempos. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 21 de noviembre del 2020 al 6 de enero de 2021. Consulta bases y premios en coppel.com. El poder de la nueva generación de consolas Xbox lo encuentras en Coppel. Xbox Serie S es la más pequeña y elegante de la historia. 100% digital y con el poder de la nueva generación. Estrénalo hoy desde 518 pesos quincenales. Agrega Xbox Game Pass Ultimate y disfruta de más de 100 juegos. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Llega una Navidad diferente. Y aunque no estamos cerca, siempre juntos a la distancia. Hay que cuidarnos para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes. Farmacias Fleming te desea una feliz Navidad. Farmacias Fleming. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2 de la tarde con 20 minutos y vamos a ir con mi compañera Paola Arocha hasta Atlixco, Puebla, porque bueno, pues iban a linchar a un conocido ladrón de la región. Cuéntanos, Paola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, nuevamente, Lina Forte, esta persona, famoso y muy conocido, ladrón apodado El Cabecas, fue capturado por pobladores de lo que es la Junta Auxiliar de Metepec, aquí en el municipio de Atlixco, y nuevamente se salvó de ser linchado por un nutrido grupo de pobladores. Fueron los policías estatales los que implementaron los protocolos para que en este caso de tema de linchamiento pudieran salvarle la vida a este delincuente. Cabe destacar que El Cabecas, de mayo a la fecha, ha sido detenido en al menos 5 ocasiones por el delito de robo, y en al menos 2 de estas ocasiones ha estado a punto de ser linchado por los pobladores. Hay que comentarle que este hombre, de nombre Mario N., de 37 años, es conocido por El Cabecas y fue sorprendido robando por ello un nutrido grupo de pobladores de Metepec. Cansado de sus fechorías, pues lo capturaron, lo amarraron en lo que es en la plaza pública, clamando por ser linchado al delincuente. Pues no se le encontraron los objetos robados cuando llegaron elementos de la policía estatal, solamente un arma de fuego, por lo que será remitido por portación de arma de fuego sin licencia. El Cabecas es ampliamente conocido como un ladrón en aquella demarcación, y es que las autoridades policiales pues conocen perfectamente pues a este ladrón. En mayo de este año ha sido detenido en al menos 5 ocasiones por cometer robos pues menores, y obtiene rápidamente su libertad. Una de estas ocasiones ocurrió a finales del mes de mayo, cuando estuvo amarrado en la plaza pública con un letrero que lo señalaba como ladrón por los mismos habitantes. Fíjate, toda una fichita, no es la primera vez, pero ahora lo iban a linchar, ¿eh? Si no entra seguridad, lo iban a linchar. Grave, grave este asunto del Careca y del Cabecas, y lo peor es que se salga, ¿no? Salga rápidamente, no sé si tenga dinero, abogados o qué, para que la justicia pues lo saque muy, muy rápido de la cárcel. Pero bueno, para la otra, yo creo que algo va a pasar, porque la gente está muy molesta con este Cabecas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vámonos con Caro Galindo hasta San Martín Texmelucan, concretamente a Tlalancaleca. Te escuchamos, Caro. Muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues lo ocurrido el día de hoy en San Matías Tlalancaleca, en la Junta Auxiliar de San Antonio y Chautla de Arenas, donde vecinos de esta Junta Auxiliar despertaron con un intenso olor a gas, lo que alertó a las autoridades de manera inmediata. Y es que cuando realizaron un recorrido de vigilancia personal de seguridad física de Pemex Protección Civil en el paraje, los ailites ubicaron una toma clandestina que presentaba una fuga. Decirte que ya avanzada la mañana, finalmente se logró sellar esta toma y se descartaron riesgos para la ciudadanía. Esto ocurrió el día de hoy en San Matías Tlalancaleca. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores, pero no es la primera, y en la semana tuvimos 2, ¿no? Una a principio y ahora esta. Es correcto, Fernando, pero la situación fue controlada. Únicamente los vecinos de San Antonio están pidiendo la intervención de las autoridades para garantizar que se evite presentar este tipo de incidentes. Bien, oye, y por otra parte tenemos información de Texmelucan. Sí, el día de hoy fueron asegurados al menos 3 sujetos, uno de los cuales portaba arma de fuego. La detención se dio en límites de Tepetitla y San Martín Texmelucan, donde los sujetos, 2 originarios de San Martín Texmelucan, pretendían atracar a trabajadores de una empresa refresquera. De acuerdo a los reportes que tenemos ya en nuestro poder, Fernando, estos sujetos venían atracando a los repartidores desde hace ya varias semanas, y finalmente el día de hoy policías de Tepetitla lograron asegurarlos en límites con San Baltasar Temaxcalac. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? De estas situaciones que pasan. Intentaban asaltar a empleados de una empresa refresquera. Bueno, esto pasa, y ahorita te doy un adelanto, pero al rato vamos a escuchar allá en la zona de Izúcar de Matamoros, donde también intentaron linchar a quien intentaba asaltar a un camión de Bimbo. Mira nada más cómo están las cosas. Gracias, Caro. Muchas gracias. Vámonos con Aure Navarro para que nos comente sobre el tema de las temperaturas. Vamos a alcanzar, todavía no llegamos al invierno, ¿eh? Vamos a llegar la próxima semana. Hoy es día 17, ¿verdad? Estaremos por el domingo entrando ya al invierno. Bueno, pero las temperaturas van a ser muy bajas, Aure. Pues así es, Fernando, auditorio, les comento que este invierno las temperaturas en el estado de Puebla podrán alcanzar los bajo cero con la presencia de agua nieve, siendo enero el mes más frío al llegar o al registrar menos 6 grados, tal como sucedió en años pasados. Por ello, diputados este día también exhortaron al gobierno del estado donde cobertores y ropa de abrigo a las familias. Si bien en todo el territorio poblano se han empezado a sentir los fríos, dijeron que las zonas donde más azotan las bajas temperaturas son el Valle de Cerdán,
la Sierra Norte y Nororiental, así como la Angelópolis, donde se han pasado en años anteriores desde los 17.5 grados normales, considerados así en la temperatura, a los 2.10 y hasta 0 grados respectivamente. Diputados locales expusieron a través del área jurídica del Congreso local que el frío está obligando ya incluso a las familias a utilizar toda clase de artefactos para generar calor al interior de los domicilios, Fernando. Por ello, los congresistas urgieron al Estado implemente ya un programa de invierno seguro, a fin de evitar que personas adultas mayores o menores de 5 años estén pues propensos a inhalar tóxicos producto del uso de anafes dentro de sus hogares, y que, bueno, lamentablemente, como se ha documentado, pues terminan por intoxicar a las personas hasta que éstas pierden la vida, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto ya. Vamos a, hay que tomar precauciones y que protegerse del invierno. Entra el lunes 21 de diciembre entrará el invierno a nuestro país. Oye, ¿qué más tenemos, Aure? Pues les puedo comentar que Gerardo Islas Maldonado, presidente nacional de Esfuerzo Social por México, confirmó que a partir de este 17 de diciembre se separa de la función legislativa para centrarse en asuntos que lo mantendrán, dijo, ocupado por los próximos 6 meses. Con esta determinación, Islas Maldonado encabeza ya la lista de los diputados locales en Puebla que están separándose de sus cargos para estar de lleno dedicados al proceso electoral intermedio del 2021, donde sabemos elegirán a diputados locales y a los 217 presidentes municipales. Al ser oficial su anuncio, Islas Maldonado externó que estará trabajando en favor de las familias poblanas. Por ello es que su solicitud estará siendo entregada a lo largo de este día pues a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso para cumplir con los procedimientos, Fernando. Se separa de la función. ¿Verdaderamente fue legislador? Yo creo que no, ¿eh? La verdad es que Gerardo Islas es un cero a la derecha. Pero bueno, en fin, simplemente con... pues con más pena que gloria deja su cargo, su curul en el Congreso local. ¿Algo más, Aure? Sí, les puedo comentar que el presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes, abrió formalmente las puertas a los ciudadanos que busquen estar respaldados en una candidatura, sea para diputación o presidentes municipales en Puebla, en los comicios del 6 de junio. Además, dijo que el PES pues no es como Morena. Acompañado por Francisco Ramos Montaño, dirigente del PES en el estado, pues el líder nacional destacó que están en busca de ser una nueva clase política que dé espacio pues a grandes liderazgos que han sido desaprovechados en otros partidos, además de que se reiteró que el PES en el estado pues tiene la suficiente fuerza como para dar batalla al resto de los partidos y que, bueno, pues ellos estarán en las boletas del 2021, Fernando. Bueno, pues ahí está, y van a pelear, ¿eh? Van a estar en las boletas. Gracias, es el PES. Gracias, buenas tardes. Vámonos con Silvino Cuate, son las 2:28. Silvino, el tema de los aguinaldos está pagado ya en el gobierno del estado a maestros y burócratas. Comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que todos los aguinaldos de los trabajadores de la administración estatal se encuentran liquidados, al igual que el de los docentes. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta aseguró que su administración cuenta con finanzas sanas, por ello se ha logrado la adquisición de medicamentos para los pacientes con COVID, al igual que el pago de aguinaldos. Agregó que su relación con los sindicatos de docentes es buena y frecuentemente sostiene reuniones con los líderes de cada grupo para conocer sus necesidades. Para concluir, Barbosa Huerta dijo que en lo que va a eso, gobierno no ha solicitado algún crédito financiero a la federación. Información. Bien, hay información del municipio, Silvino. Comentar de que con voto de calidad de la presidenta municipal Claudia Rivera de Banco, el Cabildo de Puebla aprobó los estados financieros del ayuntamiento correspondientes al 1 de enero al 30 de noviembre de 2020. Sin embargo, durante la sesión, la regidora Rosa Márquez señaló que existe un subejercicio de 2,142,390,443 pesos. Durante la discusión, la regidora argumentó que, de acuerdo a la documentación del gobierno municipal, se estima un subejercicio que representa casi una tercera parte del presupuesto. En la intervención de la presidenta de Comisión de Hacienda y Patrimonio de Hacienda, Patricia Montaño Flores, aseguró que no hay ningún subejercicio en el presupuesto de 2020. Además, es importante recordar que el tesorero municipal, Armando Morales Aparicio, negó que exista un subejercicio en dicha cantidad. La regidora Rosa Márquez de Morena es además la mamá del secretario de Gobernación del estado, ¿no? De David Méndez Márquez. Así es como lo comentas, es la que señalaba que existe un subejercicio. Es la que critica, sin embargo, a la presidenta Claudia Rivera, digamos, ¿no? Así es como lo comentas sobre el subejercicio. O sea que la línea viene de Casaguayo hacia el Cabildo Municipal. Bien, bien. Oye, por cierto, hoy hablaron también de las prostitutas, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno municipal con este tema delicado?
Comentarte que por unanimidad los regidores del Cabildo de Puebla avalaron realizar mesas de trabajo que tendrán como objetivo analizar las diversas alternativas para atender el tema de la prostitución en el municipio. Según lo expuesto durante la sesión, esta mesa de diálogo serán coordinadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Además, según la propuesta de los regidores del PAN, las mesas de trabajo deben iniciar a más tardar el próximo 15 de enero de 2021. En el uso de la palabra, la regidora del PAN, Angustia Díaz Rivera, destacó que el trabajo sexual es el tercer delito en el mundo que genera mayores riquezas. Señaló que la prostitución se trata de una práctica machista y misógina, la cual ha tenido crecimiento exponencial en la ciudad de Puebla. Es importante recordar que recientemente un grupo de mujeres había denunciado que elementos de la policía abusan de ellas y hacen chantajes en contra de su labor. La información. Bueno, y estás hablando de que en Puebla se da tanto la prostitución masculina como la femenina y la masculina, ¿no? Ese es otro de los temas delicados. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Son las 2:31, 2:31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Chiapas y Tabasco nos necesitan. Súmate a la iniciativa Unidos ante la Tempestad de Grupo Coppel, donde por cada peso que dones a la Cruz Roja Mexicana, en las ventanillas y en la red de cajeros Bancoppel, Grupo Coppel donará otro peso con vigencia del 21 de noviembre al 21 de diciembre. Los mexicanos unidos podemos lograr grandes cosas. Llega una Navidad diferente y aunque no estamos cerca, siempre juntos a la distancia. Hay que cuidarnos para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes. Farmacias Fleming te desea una feliz Navidad. Farmacias Fleming. Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Hoy, el Senado está más cerca de ti. Conoce el trabajo legislativo desde tu celular, tablet o computadora. Nuevas leyes y reformas. Participa en su creación. ¿Cómo y en qué te benefician? Con las nuevas tecnologías, el Senado te informa. Síguenos en Facebook con transmisiones en vivo. Minuto a minuto en Twitter, historias en Instagram y videos en YouTube. Senado de la República. Cercanía y resultados. Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasfleming.com. Farmacias Fleming. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2:33, 2:33. Alma Méndez, cuéntanos, hay empresas poblanas que están ofreciendo ya en la red, ¿no? En Mercado Libre. Se llama Orgullo Puebla la tienda. Así es, Fernando, como bien comentas, 22 empresas poblanas ofertan más de 300 productos vía la tienda Orgullo Puebla en la plataforma Mercado Libre, la cual quiero comentarles cuál es diagonal, tienda.mercadolibre.com. MX diagonal Orgullo guión Puebla, la séptima plataforma de ventas de comercio electrónico a nivel global con 425 visitas y 16 compras registradas por segundo. Así lo dio a conocer el director general de Emprendimiento, Competitividad y Fomento Empresarial de la Secretaría de Economía, Jaime Guzmán Orozco. Y es que el funcionario estatal mencionó que Orgullo Puebla genera las condiciones necesarias para que estas MIPYMES logren hacerse más rentables y crezca su esperanza de vida, aunado a contar con presencia de diversas plataformas de comercio electrónico para que los consumidores prueben sus productos. Cabe comentar que la plataforma Toki MX, una plataforma creada por emprendedores de Puebla, tiene ya 8 empresas en la categoría Orgullo Puebla, con ofertas de granola, amaranto, galleta tapioca, miel, mole poblano, dulces vinos, sanitizantes, geles y sales para baño, entre otros. Toki lo pueden encontrar, es www.tokimx.es/store, Toki Super 6465.
5536-3639. Y bueno, pues finalmente, Fernando, 53 microempresas medianas y empresas poblanas cuentan con nuevos canales de comercialización en plataformas electrónicas y físicas como parte de una estrategia de posicionamiento a dichos productos. La información. Gracias. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy habló el gobernador del tema de Ukit Castañón, el diputado panista, fue diputado panista, fue gente muy cercana a Rafael Moreno Valle, pues está en la cárcel. Cuéntanos, Silvino. Comentarte que después de que se dio a conocer la vinculación al proceso del exoperador morenovista Ukit Castañón por el delito de enriquecimiento ilícito, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que el poder del exdiputado se encuentra resquebrajado. Sin embargo, señaló que desde la prisión donde se encuentra en Chicotepec ha pagado para espiar al gobierno del estado. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta dijo que la vinculación al proceso de Ukit Castañón se logró por las declaraciones de personas que trabajaban para él, mismas que reciben la seguridad del estado para evitar repercusiones. El titular del Poder Ejecutivo calificó a Ukit Castañón como un personaje siniestro que buscaba el control político en todo el estado. Explicó que hay 4 carpetas de investigación en su contra. Una de ellas es por extorsión y 3 son por diferentes actos irregulares. Información. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Está en Tepeji, por cierto, está en Tepeji de Rodríguez. Ahí es donde está. Y también el gobernador dice que sigue pagando por vigilar o por espiar a gente, ¿no? Aunque esté en la cárcel, Ukit Castañón. Así es como lo comentas, el gobernador señaló que Ukit Castañón desde la prisión ha pagado para espiar al gobierno del estado. Y es que a pesar de que son varios meses que se encuentra precisamente detenido, aún así sigue haciendo ese tipo de actos irregulares según el gobernador. No, pues son actos ilegales, digo, no son irregulares, son ilegales totalmente. Espiar a otras gentes en su vida privada lo es, sea un particular o sea el gobierno, por supuesto. Oye, y por otra parte, el día de ayer por la tarde, y aquí lo platicábamos, habían clausurado estas torre, si no estoy mal, ¿cómo se llama? ¿Mande? Perseo, la torre Perseo, que está allá en la 19 Sur y la 13 Poniente, ¿no? Y hay otro edificio que están construyendo a media calle, ese no lo clausuraron, en la 13 Poniente 1710. Pero cuéntanos, ¿qué dice el gobernador? ¿Van a continuar con estas acciones de parte del gobierno del estado? Respecto a este tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que la Secretaría de Medio Ambiente seguirá supervisando construcciones en el municipio de Puebla y de no contar con los permisos correspondientes serán clausurados. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta señaló que la gerencia del Centro Histórico del Ayuntamiento no cuenta con la facultad para determinar la construcción de inmuebles. Ante este escenario, el mandatario dijo que la Secretaría de Medio Ambiente seguirá revisando y realizando clausuras en caso de que quienes construyan no cuenten con los permisos correspondientes. Y como bien lo mencionabas, cabe recordar que el día de ayer, por no contar con los permisos correspondientes necesarios, la obra en el edificio Perseo, departamento en el barrio de Santiago, fue clausurado por la Secretaría de Medio Ambiente. La información. Gracias, Silvino. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, cuéntanos el tema de la violencia familiar. Te escuchamos. Así les puedo comentar que debido a que el delito de violencia familiar se persigue de oficio sin incluir para que el agresor deje de violentar a las mujeres, este día con las reformas aprobadas por diputados en comisión, los ministerios públicos estarán facultados para aplicar el restablecimiento indemnato, lo que abre la posibilidad de que las más de 8,000 carpetas de investigación integradas hasta ahora en el tema pues puedan ser retomadas. La diputada por el PRI, Rocío García Olmedo, detalló que este restablecimiento permitirá dar garantía y protección a los derechos de las mujeres, ya que el generador de violencia pues estará obligado a reclutarse a un taller de reeducación para que deje de ser agresivo, además de cumplir con la reparación inmediata del daño a la víctima, tanto en lo material como en lo psicológico, a través de terapias que este agresor pues tendrá que cubrir. La diputada local y proponente de esta medida, Mónica Lara Chávez, expuso que de acuerdo a la propia Fiscalía General del Estado, de enero a noviembre de este año se iniciaron 8,397 carpetas por este delito de violencia familiar en contra de las mujeres, contra una cifra de 8,349 en el mismo periodo, pero del 2019. Es decir, se tuvo un incremento en este tipo de delito de violencia familiar, Fernando. Bueno, pues ahí está. Están pidiendo una mayor sanción. Vamos a ver, ojalá. El tema es que la violencia contra las mujeres, contra las poblanas específicamente, no se ha reducido, sino al contrario, ha aumentado, como han aumentado también los casos de feminicidio. Gracias. Gracias. Y le comento por otra parte que México espera
firmar la próxima semana un contrato definitivo con la empresa china CanSino Biologics para la compra de entre 10 y 35 millones de vacunas contra el COVID-19, señaló este jueves el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, una cantidad que podría ser inferior a la planeada inicialmente. El gobierno federal había dicho hasta ahora que la dosis que recibiría de CanSino serían 35 millones para igual número de personas. Ahora López-Gatell habló de un rango muy inferior. Está usted hablando de entre 10 y hasta 35 millones. ¿Qué está pasando con el tema de las vacunas? Asunto delicado. Vamos rápidamente con Luz María Sayas hasta Tehuacán, Puebla, que tiene información. Luzma, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes para ti, nuestros amigos de Lo de Hoy. Te comento que una mujer de la tercera edad pierde la vida al caer a un tinaco de agua en su propia vivienda. Fue cuando su hijo Ricardo, al llegar a su domicilio, ve a su mamá dentro del tinaco, la saca, pero lamentablemente ya nada pudo hacer. Solicitando también así los servicios de emergencia, el cual llegó el apoyo de la Policía Municipal, quien llega a la 1 Norte y 4 Oriente, número 406, trascendió que los primeros reportes dan a conocer que se habla de un posible suicidio de esta mujer de la tercera edad. Al lugar también llegaron Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al CEMEF. Posteriormente, para practicarle la necropsia de ley, quien será quien determine las causas que provocaron la muerte y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Lamentables los hechos sí que sucedieron a esta mujer que cae a un tinaco de agua, Fernando. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y vámonos a la zona sur del estado, a Izúcar de Matamoros. Te escuchamos, Uriel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Tenemos información específicamente de Izúcar de Matamoros y nos vamos a ubicar al barrio de San Juan Piaxla, donde, bueno, lograron la detención de un sujeto luego de que este intentara robar a un repartidor de la empresa Bimbo e incluso también robar la camioneta de reparto, acción que, bueno, lo tomaron a malos vecinos e incluso estuvieron a punto de lincharlo. Fue a través de un reporte realizado al número de emergencias 911 que, bueno, elementos de la Policía Municipal se percataron de que un grupo de individuos de dicho barrio detuvieron a un hombre, esto a metros del colegio de bachilleres, plantel 12. Ante esto, los policías fueron movilizados hasta el barrio, donde se entrevistaron con testigos, quienes mencionaron que habían sorprendido al hombre intentando robar al trabajador de Bimbo, así como la unidad en la que se transportaba. Por ello, bueno, los vecinos del lugar se reunieron para comenzar atacar al presunto ladrón, a quien finalmente, bueno, entregaron a las autoridades municipales, hicieron acto de presencia y, bueno, llegaron en tiempo y forma antes de que se presentara o se pudiera presentar una tragedia. Bueno, pues una más, ¿no? Una tragedia más que afortunadamente se evitó, pero, bueno, ahí está el asunto. La gente no tolera la impunidad y, de alguna manera, busca sancionarla haciendo justicia por propia mano. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, 2:43. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Esta Navidad, haz feliz a tus seres queridos con los mejores regalos de Apple. Ve hoy mismo a Coppel y llévate el iPhone 12, el Apple Watch y todos los productos Apple que deseas poner bajo el árbol. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Consulta términos y condiciones en tienda. Llega una Navidad diferente y aunque no estamos cerca, siempre juntos a la distancia. Hay que cuidarnos para que pronto nos demos todos los abrazos que están pendientes. Farmacias Fleming te desea una feliz Navidad. Farmacias Fleming. Tengo 17 años, mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió, es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que me envolvieran y dije, pupa, la probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que mi consumo crónico. Así fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comex. Cubeta regala galón, galón regala litro. Más fácil, compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Comex. Vigencia el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. Que no se nos olvide. Es importante seguir cuidándonos.
Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingwatt.com. Farmacias Fleming. Pon a prueba la potente batería del Honor Watch GS Pro. Te ayudará a medir la oxigenación en sangre, estrés y sueño. Su tecnología con GPS te ayudará a encontrar el camino a casa sin tener el celular cerca. Por esto y muchas razones, el mejor smartwatch lo encuentras en Coppel con Honor. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2 con 45 minutos. Y bueno, le comento que Interjet canceló todos sus vuelos para lo que resta del año, de acuerdo con diversos reportes. La aerolínea canceló nuevamente todos sus vuelos previstos para este jueves, mientras que para los siguientes días no da opción para realizar compras. Se constató al entrar a su portal. Todos sus vuelos del día de hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que suman 9 en rutas como Cancún, Monterrey y Guadalajara, aparecen cancelados. Además, la aerolínea Interjet habría notificado a sus empleados no retomará sus operaciones al menos en lo que resta de 2020, según algunas versiones. Mal a esta línea de la familia alemán, que ya incluso están vendiendo, ya dejaron precisamente de ser parte de los accionistas, pero muy mal, Interjet parecía que iba a ser un ejemplo de aerolínea, pero no les fue así. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. Alma, te escuchamos, es tema de la Universidad de Iberoamericana. Claro que sí, Fernando. Pues te comento que el Consejo Estudiantil de la Licenciatura en Psicología de la Ibero Puebla organizó una serie de ponencias para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dicho conversatorio tuvo la finalidad de concientizar a las personas pertenecientes a la comunidad universitaria sobre la crisis que se está viviendo en materia de género. Comentarte que el conversatorio estuvo titulado Revictimización, Casos y Tratamiento y contó con la presencia de la doctora Rosalía Tenorio Martínez, quien analizó el sistema de justicia en México y dice que en lugar de apoyar y ayudar a las personas que han tenido violencia sexual al momento de denunciar a su agresor, no se les brinda ningún tipo de apoyo legal, moral y psicológico. Tenorio Martínez señaló que gracias al feminismo se han generado mecanismos para mejorar los procesos de denuncia y estipuló que lo más importante de este proceso es que la víctima pueda recuperar aquello que perdió, como la dignidad, la honra, la autoestima, la seguridad, pero sobre todo que se repare el daño. La información, Fernando. Bien, pues terrible este asunto que me comentas, ¿no? Terrible este tema que tenemos. ¿Hay más información sobre el Seguro Social? Así es, Fernando, comentarte que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó un llamado a los ciudadanos a actuar con responsabilidad para las celebraciones decembrinas y pide no realizarlas o no asistir, ya que es importante quedarse en casa y guardar la sana distancia en la recta final del año, a fin de darle un respiro al personal de salud que ya está cansado a causa de la pandemia. El director general, Zoe Robledo, pidió una reflexión para que se tome las decisiones acertadas de no acudir a ninguna fiesta, salir de compras, hacer una visita a un familiar, y mencionó que si bien los ciudadanos están cansados de estar encerrados, los trabajadores de salud están cansados de no poder ir a su casa también, y pues están cansados de no poder ver a la familia y están cuidando, están cuidando a todos los ciudadanos para que puedan sobrevivir y obviamente pues no contagien a los demás. La información, Fernando. Ahí está la recomendación del director del Seguro Social. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Todos los jueves está con nosotros y le agradecemos mucho al diputado Fernando Manzanilla, que es vicecoordinador de la fracción de Encuentro Solidario allá en San Lázaro. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes, tocayo, gusto en saludarte, gusto en escucharte. No, igualmente, y sé que además está de visita en el estado el presidente nacional del PES, del Partido Encuentro Solidario. Interesantes sus declaraciones. Efectivamente, justo en este momento estamos acabando una rueda de prensa que dio Hugo Eric Flores, es el presidente nacional del PES, y bueno, pues él está haciendo una gira hoy aquí, más bien por la capital, y tuvo algunas reuniones ahí con gente de la estructura del Partido Encuentro Solidario, y ahora terminamos una rueda de prensa. Efectivamente, estamos ahorita aquí acompañándolo.
Precisamente por eso, pero porque es un tema muy importante, Fernando. Tú presentaste a principio de semana un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados. El tema que aprobó la ley la semana pasada del home office, la Ley Federal del Trabajo, ¿tú consideras que no se debe quedar nada más en el tema de, digamos, de determinados trabajadores, sino generalizarse también para maestros y burócratas? Platícanos más este detalle, porque me parece que es muy importante, diputado Manzanilla. Bueno, efectivamente, como tú bien lo dices, y además, bueno, pues a raíz de la pandemia que ha cambiado tantas cosas en nuestra vida, una de las que cambió, pues es que el trabajo desde la casa se convirtió en algo pues ya cotidiano, común, incluso te diría yo hasta indispensable, ¿no? Y finalmente, de un día para otro, pues la gente ha tenido que emigrar y llevarse el trabajo de la oficina a la casa. Esto es, tocayo, pues lo que se conoce y se le llama el home office, ¿no? Así le suelen llamar. Claro. Pero bueno, este asunto implica una serie de tiene una serie de repercusiones, principalmente implica pues una serie de gastos que normalmente no corren a cargo del empleado. Y me refiero a gastos en casa, pues con la luz, el internet, la telefonía, el equipo de la oficina, digamos ya desde la casa, etcétera, etcétera. Y esta carga económica, pues finalmente no era un problema si estábamos hablando de que alguien se iba a casa un día, un par de días, una semana, pensemos, ¿no? Como nos ha pasado en muchas ocasiones, pero cuando esto se vuelve algo cotidiano y en algunos casos ya hasta permanente, porque mucha gente ya va a migrar al tema, digamos, del home office, pues entonces empieza a generar algunas discrepancias entre los empleados y los empleadores. Por esta razón, justamente, aprobamos la semana pasada, primero la Cámara de Diputados y luego se aprobó el propio Senado, esta reforma, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que regula esta nueva modalidad laboral que denominamos nosotros el teletrabajo. ¿Qué implica y qué beneficios tiene? Bueno, pues principalmente hay una serie de obligaciones especiales que ya correrán a cargo de los patrones y que van a tener que asumir gastos, como el caso de la parte proporcional de lo que decía antes, de luz, de teléfono, de internet, de videollamadas, y también pues la instalación y el mantenimiento de equipos de cómputo, de impresoras, de sillas, de todo aquello que se va a requerir para el trabajo en casa. Esto pues es algo positivo y va a beneficiar a millones de trabajadores que han migrado a este tipo de trabajo ya desde casa, al teletrabajo o al llamado home office. El problema que tenemos es que la reforma está concentrada en los trabajadores del sector privado. Es decir, es una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Trabajo, digamos, aplica ahora sí que para los trabajadores del sector privado. Claro. Y en México, pues tenemos alrededor de 6 millones de trabajadores al servicio del Estado. Pero yo he hablado de los, pues, del grupo, podríamos decir, más amplio, y además el que más repercusión está teniendo, que son las maestras y los maestros. Tenemos, tocayo, en México alrededor de 1 millón de maestras y maestros. Y sabemos, porque así ha estado sucediendo, que las maestras y los maestros pues no están trabajando en los salones de clases, sino que lo están haciendo desde casa, igual que los alumnos. Entonces, y todo parecería indicar que eso va a quedar y va a durar todavía durante un muy buen rato. Y por esta razón, justamente presenté yo un punto de acuerdo donde toco esto, que hay que reconocer esta reforma que acabamos de aprobar, que impacta a los trabajadores del sector privado, pero hay que empezar a ver todo el tema de los trabajadores del sector público, particularmente el tema de los maestros. Lo que yo decía, que básicamente son dos puntos centrales: en primer lugar, un exhorto a la Secretaría de Educación Pública Federal, así como también a las estatales, para que se puedan brindar los apoyos a estas maestras y maestros que están realizando teletrabajo en todo el país. Me refiero a cursos de capacitación en materia de usos de tecnología, apoyos para equipo de cómputo, para materiales didácticos, etcétera, pues para todas las cosas que están haciendo y que les están costando a ellos y a ellas. Y en segundo, exhortar a la Secretaría de Trabajo a que se organicen ya mesas de diálogo con el objetivo de que vayamos preparando otra reforma legal, pero en este caso enfocada a los trabajadores del sector público. Y prioritariamente, repito, creo que los que más impacto están teniendo son las maestras y los maestros. De eso se trata, y bueno, pues esperemos que ahora en el nuevo periodo de sesiones que iniciará el próximo año,
podamos discutir esto y ojalá podamos llegar a un consenso y aplicar estos beneficios pues también para los trabajadores del gobierno. Oye, es que es un asunto de verdaderamente, estás hablando de 6 millones de mexicanos. ¿Te acuerdas cuando se discutía lo del tema del apartado A y el apartado B? El apartado A son pues precisamente la Ley Federal del Trabajo de todos los trabajadores que forman parte de las empresas. Pero el sector claro. público tiene un número muy importante que también ha tenido, por las mismas condiciones, que migrar al trabajo en casa. Y ahí es donde también se estás pidiendo que se atienda a este sector que es muy, muy importante. Es que imagínate, Tocayo, estamos hablando de 6 millones de trabajadores, pero eso implica que estamos hablando de 6 millones de hogares. Entonces imagínate el impacto que tiene si en promedio, pensemos, hay 4 o 5 mexicanos por hogar, pues estás hablando entre 25 y 30 millones de mexicanas o mexicanos se ven impactados por esto, pero además los que más se están viendo impactados, porque eso pues todo el mundo lo vemos, lo sabemos, lo conocemos, son las maestras y los maestros. Las maestras y los maestros están teniendo una situación muy compleja porque migrar de un día para otro toda tu enseñanza a la vía, digamos, remota, pues es un reto enorme. Y yo sé que mucho del trabajo que se está haciendo pues también tiene que ver con la interacción que ellos, las maestras y los maestros, están teniendo con los padres y madres de familia. Y hay muchos temas que ellos, pues no solo gastos que incurren, pensemos en lo que decía ahorita, en luz, en energía eléctrica, en internet, en una serie de cosas. El equipo que nada están más, teniendo, ¿no? En equipos, pero también en materiales, ¿eh? Yo en sí. Muchas zonas del estado, particularmente, por ejemplo, me dicen maestras y maestros, ellos sacan copias, se las dejan en ciertos lugares para que los padres y madres de familia puedan recogerlas. O sea, hay muchas cosas de esfuerzo y de temas de gasto que se están llevando a cabo porque la migración al tema a distancia para la educación ha sido muy compleja y fue de un momento a otro. Entonces, creo que simplemente si pensamos en ese sector, en el sector, digamos, del magisterio, pues vemos que una reforma de este tipo, la que ya se hizo al sector privado es muy positiva, pero nos falta ahora una que pueda ayudar justamente a estos grupos que están siendo tan, tan afectados. Pues me parece muy, muy importante. Esperemos que haya reacciones a favor, porque verdaderamente sí es necesario reconocer el trabajo de los maestros en este momento tan, tan importante, pensando que no van a regresar en enero o en los primeros meses del próximo año a clases presenciales. Así es, efectivamente, Tocayo, yo espero que podamos avanzar en esto, porque además pues la propia pandemia, con los picos que estamos teniendo, nos indicaría que es altamente probable pues que a lo mejor todo lo que resta del ciclo escolar se lleve a cabo bajo la modalidad a distancia. Entonces, pues esto seguirá teniendo impactos. Y pues nosotros ahí en la legislatura estamos justamente pues para ir elaborando leyes que se adecuen a las nuevas realidades del país. Diputado Fernando Manzanilla, como siempre un gusto, muchísimas gracias por estos minutos y sabemos que estás ahí en el compromiso con Eric Flores de Encuentro Solidario. Muchísimas gracias verdaderamente por estos minutos y esperamos todavía tener alguna comunicación antes de que termine el año. Claro que sí, con gusto, me da mucho gusto saludarte como siempre. Un fuerte abrazo, gracias. Abrazo, Tocayo. El diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. Con él concluimos esta jornada del día de hoy, pero estaremos en la plataforma www.lodehoy.com.mx y por supuesto mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, que tenga buena tarde de jueves, vamos a cuidarnos. Vamos a celebrar de otra manera, vamos a buscar la forma de que sea remota. Hay que hacerlo, porque los contagios están a la orden del día. Hasta mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.